MotorPress en el aire, este segmento que tiene que ver con algo del deporte motor, viniendo de una jornada que tuvo muchos atractivos, como así también la que se viene, porque en muchos de los casos hay definiciones de campeonatos, se termina el ejercicio 2017 y comienzan a proclamarse los campeones. Ya muchos, claro está, lo han hecho, pero va terminando todos los compromisos de cada una de las categorías, teniendo en cuenta los calendarios que se han propuesto. Y por supuesto que ya estamos pensando en 2018, porque en pocos días se inicia una nueva versión, una nueva edición del Dakar Rally que estaremos viviendo. Y también vamos a tener la información, si habrá nocturno de karting, para eso se prepara Club Colonia El Rincón, pero en este momento se desarrolla en Arrecifes una importante reunión para dirimir detalles que tienen que ver con el karting Norvac. Agradecemos a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña, estamos a través de CCTV Canal 6 y una vasta zona rural a través del sistema de UHF. Siempre lo que ofrece Las Palmeras Bailables para un fin de semana espectacular. Mañana viernes, banda expansiva. Después de mucho tiempo, banda expansiva una vez más en Las Palmeras Bailables y también estará Matías Pochi. El sábado, el show más esperado de Banda 2001. Esto en Las Palmeras Bailables. Bien, tengo que saludar a la familia de los que componen el rey del postre, panadería, confitería y además comidas para llevar, Pollo al Espiedo, en el flamante local en Avenida Mitre 307. El saludo para todos los que componen entonces Rey del Postre. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Nos preparamos para todo lo que tenemos preparado para esta noche. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla.
Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Subí, dice Eduardo Piccinini, quien me está acompañando en este nuevo Motor Press. Después que termines de mirar este programa, prepárate porque en GAN, en el Centro Recreativo GAN, hay un espectacular baile. Mirá, van a estar Iván Emiliano, ya en un rato nada más, Iván Emiliano, Apasionados, Chelo la Bestia y Matías y los Elegidos. Hasta las 0 horas, damas gratis. Esto es en el Centro Recreativo de GAN, gran baile esta noche en ese lugar. Bien, se viene la definición de turismo carretera el próximo fin de semana. Se vienen las definiciones del karting de alguna de las categorías. ¿El tiempo lo va a permitir? Sí, me dicen que sí, ¿no? En un momento había presagio de lluvia para el domingo, pero se disipó. Bien, y bueno, y otras categorías que ya vamos a ir nombrando. Nuestros amigos de Xterra Bike nos acompañan y nos acompaña con la Top Race. Competencia en el circuito entrerriano de Paraná. La Top Race con una buena clasificación de Gustavo Tadei, que estaba mezclado ahí en los primeros lugares. Sexto se encontraba, quinto en ese momento. Guillermo Ortelli transitando por el décimo puesto aproximadamente. Una competencia con recambio, recarga de combustible. Así transitaban los primeros momentos y la definición era entre Altuna y Agustín Canapino, que una vez más, a pesar de que Altuna estaba primero, después entró en un roce que no llego a comprender, no llego a entender, y que después Altuna, en el transcurso de la semana, se encargó de decir que se había equivocado. Claro, con transitar detrás de Canapino era campeón. La falta de combustible hizo que se retrasara Gustavo Tadei cuando estaba tercero, cuarto, también Guillermo Ortelli, y perdieron posiciones, lamentablemente. Franco Girolami ganó la competencia, seguido de Josito Di Palma y Agustín Canapino. Desde atrás logró una espectacular remontada que le permitió, una vez más, quedarse con la corona. Altuna, Canapino, Azar, Gustavo Tadei ahí en los primeros lugares. Se iba retrasando Rossi. Guillermo Ortelli llegó a estar séptimo. Una lucha palmo a palmo, una lucha impresionante que arrojaba esto. El despiste de Altuna hacia la izquierda de la pantalla, pega contra el muro y abandona. Canapino logra quedar en ese sector, vuelve y después sí ensaya esa remontada cuando Rossi también se quedaba. Victoria entonces de Girolami, seguido de Josito Di Palma. Tercero Canapino, Guillermo Ortelli terminó décimo y Gustavo Tadei, estando tercero, una pena, se retrasó y terminó décimo quinto. Séptimo título de Agustín Canapino en la Top Race. En otra definición, cuando ahora Canapino va en lucha con Humberto Krujowski, del mismo equipo de Altuna, se portó bien Krujowski. Le superó ampliamente Canapino y así ensayaba más puestos de remontada. Estaba séptimo Gustavo Tadei en ese momento adelante, empieza a tener problemas de combustible. Oh.
Ya sobre el final de la competencia, Josito Di Palma, Azar, con inconvenientes, caía en el clasificador. También Gustavo Tadei. Y Agustín Canapino se iba rumbo a la victoria, al logro, mejor dicho, del campeonato, al tercer puesto. Guillermo Ortelli también con problemas de alimentación. De todas maneras pudo llegar décimo el saltense. Final de la temporada 2017 con un nuevo campeonato de este arrecifeño que no para de ganarlos. Ya el año pasado le ganó en la definición. Fue con polémica el año pasado con Altuna. Este año nada que objetar. Se equivocó Altuna y Agustín Canapino rubricó una vez más su nombre de campeón, el séptimo que obtiene. El piloto de Arrecifes, en estas imágenes y en este informe que nos acerca a la gente de Xterra Bike. La alegría. Del piloto de la vecina ciudad. Arrecifes gritó una vez más campeón con uno de sus pilotos y lo trajo Xterra, Xterra Bicicletas, Xterra Bike. Bien, apenas iniciada, terminada la competencia, bueno, Altuna se manifestaba de esta manera. Presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nasteros en Charras 370. ¿Se escucha? La pista con todos los autos a fondo y pegarme de costado. De casualidad lo pude sacar, me chocó un cartel. Y bueno, milagrosamente pudimos seguir adelante y a clasificar. Me cierro, pero luego lógico salgo de la curva como lo hice en todas las vueltas anteriores. Simplemente que Agustín capaz que se ha salido mejor. Y sin duda que viniendo con el pasto, con más velocidad, quise seguir porfeando por ahí, pero bueno, recibo el golpe de atrás. Una pena. Ya van dos finiciones que hace lo mismo. Lo único que digo es que yo, mi opinión es que los chicos no tomen como ejemplo esas cosas. En la vida se gana, se pierde, hay que saber ganar, hay que saber perder. Y ahora a charlar con los comisarios y ver cómo determina. Realmente no me gusta ir a pedir por favor tal cosa, pero simplemente ver bien la maniobra, porque uno viene de la pista y bueno, uno tiene una perspectiva y entiende lo que sucede arriba del auto, pero después las cámaras a veces hay que entenderlas y mirarlas. El material de la gente de Carburando presentado por Rectificación Díaz para mostrar el momento que se sucedía luego de la competencia que se llevó a cabo en Paraná y que terminó una vez más con el título de Agustín Canapino en su séptima oportunidad. Turismo carretera pista en La Plata el próximo fin de semana. Habrá Rally Argentino en Cruz del Eje, Rally Marisierras en Ranchos, el karting Norvac en Pergamino, ATV Series con la presencia de Marcos Fusi en Villa Gesell, Supermotos y Superquads en Arrecifes. El Campeonato Argentino de Karting corre en Comodoro Rivadavia y se ha pospuesto las categorías del sur. Van finalmente los días 16 y 17 de diciembre. Pausa en MotorPress y ya volvemos. Dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho.
Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapemanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Lavadero El Galpón de César Bartolino está en La Valle 320. Llamalo al 1566 3826. Lavadero El Galpón de César Bartolino, repito, en La Valle 320, ahí a media cuadra del el Hospital Municipal. Bien, rápidamente nos vamos a ir a, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Puma Salto para sus estaciones de servicios. En ruta 191, ruta 32, en el Petro Blas de Calle, Buenos Aires. Simplemente para decirles que Mariano Werner, el entrerriano, fue a la lucha con Moriatis. Moriatis no tuvo el mejor fin de semana. Se hizo cargo, se equivocó, el día sábado golpeó el auto. No obstante, su entereza, su grandeza, dejó de lado la responsabilidad del equipo, se le atribuyó toda a él y dijo: a veces uno se equivoca, en este caso me equivoqué y pagué por el título, porque Mariano Werner finalmente se coronó campeón de la clase 3 tras arribar en la séptima posición. Esto fue en el circuito Juan Manuel Fangio de Rosario, con imágenes espectaculares, como siempre, del turismo nacional. No te olvides de las super ofertas de Buenos Aires Materiales. Materiales Buenos Aires, en España 666. Por ejemplo, griferías completas para baño, 2.550 pesos. Y volvemos a la carrera, con los toques de siempre, con los atractivos que tiene la clase 3, con la ausencia de Alfonso Domenech, el pergaminense. Así iba Mariano Werner en búsqueda de su mejor posición. Arribaba séptimo el piloto entrerriano y de esa manera se coronaba campeón de la categoría, presentado por nuestros amigos de Puma Salto para sus líneas lubricantes Lubrac Total y Móvil. Campeonato entonces para Mariano Werner en la clase 3 del Turismo Nacional. Decíamos, mucha actividad para el venidero fin de semana. TC, TC Pista en La Plata, Rally Argentino en Cruz del Eje, Mari Sierras
en Ranchos, Karting Norback en Pergamino. Se definen los campeonatos que restan. La TV Series con la presencia de Marcos Fusi en Villa Gesell. Supermotos y Superquad. Atención acá, porque estará como binomio, es con pilotos invitados. Esto será en Arrecifes. Y a ver, Luciano Damonte va en binomio con Juan Lauría. Nicolás Maiale lo hará con Tomasi. Y otra dupla, totalmente saltense en este caso, Joel Góngora con Benjamín Fanuse, que en su oportunidad se coronara campeón de una de las categorías del Supermotos. Centro Integral del Automotor está en Irigoyen 611, teléfono 1549-3028. Herrería 6J está en Gutiérrez Paz 248, esquina Nicaragua, y además automatizan portones. No te olvides, Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle 245. Bajamos de un Prime, nos subimos al otro, y ahora con binomio conformado con Walter Bastari. Con él nos vamos a dar una vueltita, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo Lafalce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. En Belgrano y Dardo Lafalce está Lavadero López, Auto Spa, descuento a agencias de remises, y ahora ofrecen también el alquiler de cocheras. Esto es en Belgrano y Dardo Lafalce, Lavadero López. Los Pampas Servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología. Los Pampas Servicios, nueva dirección, Tristán Lobos 265, llamalos al 1540 6506. Nos vamos a la presentación de un nuevo informe. Tiene que ver con Paddock Motos, en la Avenida Antártida 107, de Matías Aliega, 422-595. ¡Qué tarde les tocó a la gente de Paco! La final 2 de 150, 4 tiempos, corriendo en el trazado de Buenos Aires, allí aledaño al autódromo. Una segunda final enmarcada por mucha lluvia, muchos despistes, muchos dibujos raros, un tránsito difícil, pero
que más allá de eso le permitió a Mauro Cola Belardino hacer un estupendo trabajo, porque tras largar desde la última posición llegó al tercer puesto en una tarea fantástica. Gianni Di Mantova también haciendo su competencia, complicado en la final 1. Los saltenses juntos, viajando con mucha agua. Imágenes realmente espectaculares que agradecemos. Lo concreto es que Buenos Aires recibió la última fecha del karting Paco cuando Cola Belardino empieza a pasar máquinas. La clasificación fue ganada por Alberto Peirano, siendo el ganador de la primera final Marcelo Forni. Segundo, el campeón Ezequiel Pais. Tercero, Alberto Peirano. Cuarto, Calandro. Quinto lugar para la chacabuquense Fiamma Tavela. Quinto, otro piloto de Chacabuco, Alejo Pérez. Luego Pablo Martins, Anselmo. El piloto de Capitán Sarmiento, Genaro Costa, terminó noveno. Y décimo, Aliota. Décimo tercero se ubicó Gianni Di Mantova. Y décimo cuarto, Mauro Cola Belardino. Una final para el olvido. Y por eso largaban desde atrás. En la final 2, victoria del campeón Ezequiel Pais, seguido de Alejo Pérez en otra buena tarea. Y el tercer gran puesto en gran tarea para Mauro Cola Belardino, siendo cuarto Santiago Serrano, quinto Genaro Costa, sexto Jairo Rossi, otro piloto de Capitán Sarmiento, luego Maximiliano Anselmo, Fiamma Tavela, Ignacio Salerno y Alberto Peirano terminó décimo. Ezequiel Pais fue el campeón, el subcampeón Alberto Peirano y tercero Mauro Cola Belardino. El número 8 quedó para el saltense Gianni Di Mantova. Mauro Cola Belardino estaría migrando a otra categoría, renovando desafíos. Y estuvo presente también en Buenos Aires el equipo del Bordacar, culminando otro interesante año de la mano de Leandro Bordagaray. Héctor Gali, Electricidad Rural, Industrial y Domiciliaria, llamalos al 1546-3950. Nos acompaña también Taller de Damián Escobar, Mecánica en General en Córdoba 30. Sun Infinite ofreciendo polarizados antivandálicos en la False 115. Titi Block, Mecánica General Pesada y Liviana en Salta 356, 1544-2350. Y Escobar Hermanos, Contratistas Rurales en Córdoba 30, 1566-8787. Gran desafío bajo la lluvia. Condición de pista muy difícil. Y Paddock Motos nos trajo las imágenes. Paddock Motos de Matías Aliega. Bien, importante año para los pilotos de nuestra ciudad que estuvieron presentes en la categoría Paco con presencias realmente importantes para la categoría. Nueva pausa. Ya estamos, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar.
Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas. Y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Transporte El Rafa de Ezequiel y Santiago Raffaelli en América 147, teléfono 1547-1448, junto a nosotros, como así también Taller de Diego Gravano, Rentacar en Linier 121, JM Transportes y Servicios Viales, llámelo al 1546-5019 y el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados en Arufe 175. Clic, play y nos vamos a una nueva categoría. Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, ruta 3, kilómetro 781. Mucha gente que ha ido y se vino realmente muy, pero muy contenta. Bien, nos metemos en el rally de Areco. Ahí estaba el auto de Claudio Garabano, la presentación oficial de la categoría con este gran premio que se disputó por los caminos de San Antonio de Areco. Un pueblo realmente espectacular, una ciudad espectacular, que además tuvo el despliegue de todo lo que es tradición, juntando a una importante cantidad de gente, preparándose para el inicio, con la rampa, ahí estaba Machado. Diego Levi, con Pablo Bertinat, también lo hacía Alejandro Levi, que con Diego Mesa se pegaron un palo de aquellos, tremendo realmente. Cáceres, el uruguayo. La salida de los pilotos, autos muy bien presentados. La rampa. El lanzamiento oficial el viernes por la noche en esta hermosa ciudad, este rally de los Pagos de Areco. Pablito Franza haciendo su salida oficial. Cada vez más mujeres sumándose a la categoría, a Lignani anteriormente. Una presentación espectacular que tuvo el Rally Federal en San Antonio de Areco. Víctor Solmi, el campeón, junto a su hija Nerea. Un mítico Renault 18. La presencia de los K, los pilotos de la N2. Claudio Garabano con Oscar Moreno saliendo de la rampa de largada. El saltense cumpliendo un interesante año de continuidad, de aprendizaje en este Rally Federal que al final tuvo
un buen año. Posada Don Carmelo presentó este momento 0291 en el balneario La Chiquita. Ahora te doy el teléfono 4919166 0291 4919166. Un lugar espectacular, tu lugar de descanso y pesca. Bien, rápidamente con otra presentación, nos vamos a más rally federal, nos vamos a la acción, a lo que sucedía en competencia. Pago fácil, no haga más cola, anda a Mitre 611, pago fácil, te la hace fácil. ¿Te gustó? Bien, claro, porque te lo hacen más fácil todavía. Parque cerrado, lugar previo a la salida de los autos, la vuelta de Machado. Mucho polvo, claro está. Los trabajos luego de las pruebas especiales en cada uno de los autos de esta categoría, que decíamos, tuvo un tremendo golpe de Alejandro Levi. No hay filmación al respecto. Lo cierto es que San Antonio de Areco vivió una excelente competencia. Final de la temporada, el local Matías Machado se dio el gusto y se llevó la general, mientras que Luciano Volatti, piloto de la clase A, quedó en el segundo lugar. Juan de la Torre salió segundo en su N4 y se llevó el campeonato de la clase. Alejandro Usandizaga, el campeón, terminó en la cima, seguido muy de cerca por Ezequiel Bandi, el piloto de Rojas, quien obtuvo el subcampeonato. Tercero fue Miguel Durante. La clase A quedó para Pancho Martínez, el piloto de Lincoln, llevándose el subcampeonato. Gastón Croco terminó tercero y finalmente se coronó campeón. Una N7 muy peleada fue para Fabián Di Rizio, seguido por el subcampeón Sergio Rosconi. Tercero, Emanuel Braco. El campeonato fue para Pablo Franza y Emiliano Frontera, quienes salieron a regular la competencia, podemos decir. Luis Berciartú se adueñó de la N3 y del subcampeonato. Marín Luis, segundo. Y el campeón, Víctor Solmi, terminó tercero. Joaquín Lopetegui gana. Se llevó todo en la clase N2. Primer puesto y campeonato. Segundo, Manuel Fernández. Y tercero, Mari Mario en su regreso. Claudio Garabano abandonó en la penúltima prueba especial. Transitó por algún momento en el tercer puesto, alternó cuarto, quinto y a poco del final se quedó saltense. En N1, Adrián Di Carlo volvió al triunfo y se llevó el subcampeonato. Agustín Dinoco segundo y el campeón, Pablo Nonati, terminó tercero. Esto fue en San Antonio de Areco, en un fin de año espectacular. Claro está, imágenes del día sábado, imágenes espectaculares del día domingo, allí en ese puente tan, tan tradicional que tiene esta ciudad. Alguna lloviznita que cayó y aplacó un poco la tierra. Un poco movido ahí, Di Carlo, pasando por ese sector. Alejandro Levi, cuando el auto todavía estaba intacto. Tremendo golpe, terrible, sexta velocidad, lomo de burro, se desacomodó el auto y por la cuneta transitó 100 metros de punta y cola hasta que por suerte se detuvo sin consecuencias para piloto y acompañante. El parque de asistencia, la acción también, en esa S con Machado, quien finalmente iba a coronarse ganador. La zona de Dani al balneario, mucha gente para presenciar las competencias. Cayo Garabano transitando ese sector. Ganó Machado, el piloto arequeño, esta edición de Gran Premio que se llevó a cabo en San Antonio de Areco. Pago Fácil presentó el Rally Federal en San Antonio de Areco. Tengo que felicitar a nuestro compañero Martín por las imágenes. Realmente nos trajo
imágenes espectaculares de San Antonio de Areco. Rapidito, ¿sí? Tenemos mucha información. ¿Llegaremos? Dale, vamos a hablar de la clase A del TC Regional. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. La clase A del TC Regional terminó la temporada con fecha doble en el Mouras de La Plata. Cerró un año fantástico, realmente hay que decirlo, donde finalmente Sebastián Pérez Algaba se quedó con el título tras terminar tercero en la segunda final, porque en la primera Valerio Diamante estiró la definición del campeonato porque ganó. Segundo terminó Pérez Algaba y tercero terminó Juan Manuel Pierce. En la final 1 era excluido lamentablemente de esta final Eduardo Poto Díaz por toque a Lautaro Miranda. Escuchamos lo que decía Juan Manuel Pierce, presentado por Hernán Caporossi, Piri Maquinarias. Quiero ver tu mano derecha, Juan y Pir. A ver, la mostramos en primer plano. Ahí está. ¿Se ven las huellas de la batalla? Juan y Pir, primera experiencia grande en el DC Regional Clase A en esta fecha doble que inició hoy domingo, después de una clasificación que te tuvo entre los mejores. Una final en la que prácticamente viajaste solo. Contanos cómo estaba el auto, cómo fue la experiencia, cómo estaba la pista. Bien, la verdad que muy contento. Ya llegar a un podio ahora entre los tres primeros, la verdad que estamos muy contentos. La carrera iniciamos medio complicado porque la largada se me pone de costado feo. Lo saqué del trompo, me asusté porque pensé que podía perjudicar a los dos de delante. Pero bueno, lo pude sacar del trompo y después me dediqué a conservar el lugar porque no lo podía correr. Intenté correr las primeras vueltas, se me fueron y después ya me dediqué a mantenerme ahí porque no tenía ritmo.
bien, hicimos todas las vueltas en 2 o 3 décimas y después ya la última vuelta creo que empezó a cuidar un poquito más. Pero no, bien, bien, estamos muy contentos porque tiene un buen ritmo loco. Sin duda alguna, Juan y Pierce, una de las revelaciones que tuvo este tercer regional clase A 2017. Si no me equivoco, cuatro carreras, las cuatro carreras entre los puntos, falta la quinta. Felicitaciones y esperemos que esto se repita en la segunda final hoy de la tarde. Ojalá, sí, sí, como decís vos, esperemos que se repita y bueno, obviamente, llegar leí a toda la gente que me acompaña, que me dé una mano, todo ello haré. Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, Emanuel Robador y Profesor Domínguez trajo la palabra de Juan y Pierce después de terminar la primera final. Y nos vamos a ir ahora a Valerio Diamante, que ganó esa final y estiró hasta la segunda final la definición del campeonato. Presentado por Soda y Agua PM, Mario Sánchez y Marcos Givelli, piloto oficial de PM, Facundo Sánchez, el Moreno 809, 1551, 6762. Esto decía Diamante. Valerio, hubo que esperar un poquitito más, que el comisariato deportivo así lo dijera. Una nueva victoria acá en La Plata, en esta fecha doble que tiene el TC Regional, en este caso la clase A. Se descontaron unos puntitos a Sebastián Pérez Algaba y se mantiene viva la esperanza por el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que sí, tiene un gran auto en los derechos. La verdad que nosotros que con la vía de 36 se nos complica y ahora con la vía de 34 se nos complica un poco más. Pero hoy nos vamos a rendir y vamos a dar batalla. La verdad que un autazo, la verdad que ya se va muy bien. Bueno, déjame agradecerle a todo el equipo que la verdad que me dio un autazo. Una sola pregunta. En el comienzo de la competencia dio la impresión de que Sebastián Pérez Algaba te hacía una diferencia. Sobre el final, al igual que en Roque Pérez, te viniste, como dicen, en el campo como chancho para los choclos y lo ganaste sobre el final. Casi igual que en Roque Pérez hace dos fechas atrás. ¿Eso puede ser por el ritmo del auto, porque vos vas ganando la confianza a merced de las vueltas o por qué? No, la primera vuelta nos cuidamos para no gastar el auto un poco. Sabíamos que en la última vuelta íbamos a venir a buscarlo a él y bueno, eso fue lo que hicimos. La verdad que nos salió bien. En la última vuelta lo pudimos recuperar y bueno, déjame agradecer al equipo, no me canso de decir, porque la verdad que si no fuese por ellos, estas cosas no se pueden hacer. Muchísimas gracias, Valeria. Vale, muchas gracias. Déjame agradecer a toda mi familia, a mis amigos, que vienen a todas, a mis sponsors, especialmente a mi viejo, a mi hijo, a mi señora y a mi hija. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos, carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto.
Bien, turismo carretera pista en La Plata, rally argentino en Cruz del Eje, Mar y Sierras en Ranchos, karting Norvac en Pergamino, ATV Series en Villa Gesell, Supermotos y Superquad en Arrecifes y el campeonato argentino de karting corre en Comodoro Rivadavia. Y también se estaría dando inicio al karting metropolitano en San Andrés de Giles con categorías 110 y 150 solamente, algo que va a suceder en el trazado Miguel Roldán de la localidad de San Andrés de Giles. En la segunda final del TC regional, que fue con cambios permanentes, lluvia, autos que se iban afuera, un auto fue excluido por superar al Pace Car, bueno, en fin, tuvo mil alternativas, también la tuvo lamentablemente para nosotros al final del clasificador, porque era excluido por técnica Juan Manuel Pierce, por algo que no está escrito en el reglamento, por unas arandelas que no figuran. Pero bueno, a ver, le vamos a dar la palabra, si ellos lo quieren, claro está, a Willy, que tanto han trabajado, ¿no? Para que nos explique en sucesivos programas qué es lo que sucedió lamentablemente. Pero bueno, eso no empaña el regreso y la potencialidad de Juan Manuel Pierce en la clase del TC regional. También tenemos que hablar de Eduardo Poto Díaz, que con un 2017 muy regular, volviendo con su edad, volviendo a estar vigente, competitivo, terminó cuarto en el campeonato de la clase A. Con el tercer puesto conseguido en la competencia, en la última competencia, al final 2 de los chasis en La Plata, Sebastián Pérez Algaba se coronaba campeón. La Providencia, tienda de comestibles. La definición de la final número 2 para, junto con su gente, festejar el logro de este campeonato. Categoría que lo vio como uno de los principales animadores junto a Valerio Diamante. 235 puntos sumó Pérez Algaba, 217 y medio Valerio Diamante. Tercero terminó en el campeonato Sergio Giacobone con 141 puntos y medio. Eduardo Díaz, cuarto. Buen año de Poto, 111,5. Quinto, Marcelo Serrano con 111. Y Juan Manuel Pierce, volviendo a la actividad, fue vigésimo primero con la suma de 35 unidades. La parte de la revisión técnica, el festejo de los allegados a Sebastián Pérez Algaba, la presencia de Poto Díaz saludando al equipo campeón. El responsable en la preparación iba a dar sus pormenores, sus conceptos, tras el título obtenido en el Roberto Mouras. Ganó Claudio de la Mora finalmente la competencia final. Segundo, Sergio Giacobone. Y esto decía. Chasista bicampeón del TC Regional 2016 y 2017. Primero con Ezequiel Biondelli, hoy con Sebastián Pérez Algaba. Contanos cómo se trabajó, cómo se vivió este fin de semana. No, se trabajó a full en el auto, Rulito en el motor, nosotros en el taller, con Osvaldo, con todo el equipo, con los chicos, con Pablito. Todos laburamos un montón, pusimos todo para que al auto no se le caiga nada, tratamos más que nada de trabajar la confiabilidad, sabíamos que no nos podíamos parar. Y bueno, Seba en la pista que hizo todo lo deberes como lo está en la caseta, así que es una alegría enorme. 2 años en la categoría, 2 campeonatos con distintos matices. Y la verdad que una alegría enorme de Rencito que se mató laburando en la carrera. La Providencia, tienda de comestibles.
La Providencia, tienda de comestibles, presentó la nota entonces conseguida con el equipo campeón, con el equipo de Sebastián Pérez Algaba. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. Mauro Anchával, no te olvides de Mauro Anchával, venta exclusiva para comerciantes, excelente oportunidad. Llámalo al 1546-3683. Levanta Cristal Salto, atiende a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros. No te olvides de su cambio de dirección, ¿sí? Y además que deja tu aire acondicionado como nuevo. Nueva dirección, José Hernández y México, en Villa Retiro. Teléfono 1559-8711. Javi Autos, donde conseguís usados como nuevos. Acercate a Avenida Italia 99 y conocé todas sus propuestas. Vamos entonces a la palabra de quien finalmente resultó el ganador de la Final 2. Claudio de la Mora tiene presentación de Rectificación Díaz en Charras 370. Claudio de la Mora, si hace dos carreras te decía el auto va a aparecer en Roque Pérez, no se va a concretar, pero vas a venir a La Plata y te vas a llevar tus dos mejores resultados en este regreso complicado que tuviste al TC Regional. Mira, Esteban, ¿qué me decías? Si vos me decías, yo no te lo podía creer. Hace tres carreras, hacía algunas carreras que yo hablé con vos y estábamos todos muy complicados, presupuestariamente y con el auto. Si vos me decías esto, no lo puedo creer. El auto ya se había mostrado competitivo en Roque Pérez. Se había mostrado bien. Tuvimos una falla, bueno, no pudimos llegar. Y acá en La Plata, desde el viernes, el sábado, ya se mostró con un potencial tremendo. Tremendo como anduvo el auto. Déjame agradecer, mira, a todo mi equipo, lo que laburaron, lo que trabajaron incansablemente. A vos por la amistad que me brindaste, a toda la gente. No tengo palabras de agradecimiento y la felicidad que tengo es enorme. A trabajar entonces para el 2018 con un chasis que se resiste al paso del tiempo, se resiste a ser olvidado, más competitivo que nunca. Y esto creo que abre la puerta a empezar a pelear por algo importante en el 2018, ¿no? Mira, vamos a trabajar de la misma manera que lo que, como lo estuvimos haciendo hasta ahora. Con todas las ganas, con todas las garras. Y bueno, los resultados cuando se tienen que dar, se dan, se dan. Y el uno se fue para Morón. Y el uno se fue para Morón. Gracias, Claudio. Gracias a vos, Esteban, y a toda la gente que se regaló. Pino Hermanos, ferretería y materiales para la construcción. Ferretería Pino Hermanos, en nueva dirección en Avenida Italia. Bueno, reflejamos lo ocurrido. Una pena realmente lo de Juan y Pierce en la final 2, porque se quedaba con el triunfo. Ya lo vamos a seguir, vamos a seguir al tema y lo vamos a hablar. Para este fin de semana, entonces, turismo carretera, la definición. Facundo Arduzo, Josito, Canapino. ¿Quién dice? Rally Argentino en Cruz del Eje, Marisierras en Ranchos, Karting Norvac en Pergamino, ATV Series en Villa Gesell, Supermotos y Superquads en Arrecifes y el Campeonato Argentino de Karting en Comodoro Rivadavia. Hasta aquí hemos llegado. Estamos muy contentos de haberles traído MotorPress, pero le comento algo. Ferretería El Bicho tiene para vos excelentes ofertas, látex más un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Manguera arroyo por 15 metros, 95 pesos. Lámparas LED de emergencia, 139 pesos. Y super oferta en membranas, 20 litros por 1.450 pesos en Ferretería El Bicho. Hasta aquí hemos llegado. Dios mediante, en 7 días le propondremos hacer un nuevo MotorPress. Hasta pronto.